Del 2009 al 2015, el país ha sufrido 4 sequías y 3 años de fuertes inundaciones. Estos estragos han dejado pérdidas en $1.600 millones. 138 mil hectáreas de zonas arborizadas se han perdido y 61.260 pertenecen a café. Y nosotros lo que queremos es hacer una economía y una sociedad resiliente a esos... Estos números han llevado al Ministerio de Medio Ambiente a crear un plan de acción para reforestar y restaurar las áreas perdidas. El Ministerio de Medio Ambiente se va a encargar de todo el proceso. Eso sería limitado, los convenios para que se hagan estas, la definición que ya está de las áreas y el trabajo ya en las áreas, la construcción de los viveros, porque son insuficientes los árboles que tenemos ahora para restaurar, y los programas ya de reforestación, los cambios en los patrones de la agricultura en todas las áreas que estamos trabajando. Son 5 zonas que serán intervenidas por Medio Ambiente, los sectores de Apaneca y La Matepec, Trifinio Cerrón Grande, Cordillera El Bálsamo, Bajo Lempa, Huascorán Golfo de Fonseca. En cada uno de estos lugares ya se tiene un plan secundario que se recomendará a cada municipalidad para que también lo ponga en marcha. Si no protegemos esas áreas, si no las protegemos, no vamos a tener desarrollo. Ese es el punto, no vamos a tener inversiones. El plan incluye que los alumnos del país siembren un árbol. Pero si no construimos cultura desde la escuela, de cómo cuidar, de cómo asear nuestro planeta, de cómo cuidar nuestros recursos boscosos, cualquier plan está condenado a fracasar. Por su parte, el representante de Medio Ambiente de Alemania se congratuló por el lanzamiento de este plan. Eso para mí significa un cambio en la calidad del esfuerzo político y de muchas organizaciones, instituciones que colaboran en la implementación del desafío de Bonn. Nos convencieron de que el tema ambiental va, pero díganos cómo. Este plan es parte del compromiso que adquirió el Ministerio de Medio Ambiente en el desafío Bonn, una iniciativa de Alemania y Noruega que pretende tener a nivel mundial 150 millones de hectáreas restauradas antes del 2020. Para la ejecución de este plan, el Ministerio de Medio Ambiente ha destinado a invertir $25 millones. Josué Herrera, Telenoticias 21.